Hola, bueno, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado del almuerzo. Antes de darle la palabra a mi compañero Tomás, quería hacer una pequeña aclaración sobre algo que estuvimos charlando en el bloque anterior. Y bueno, aprovecho para todos los presentes, aunque probablemente después también esto se charle en la lista de correo. Las propuestas que se presentan en el foro se discuten y se presentan tal cual el texto que está escrito en la página web. Que cualquier persona de los presentes diga que hay alguna edición o alguna posible modificación editorial, no hace que esa modificación editorial sea válida hasta que, luego de pasado el foro, los moderadores lo acepten y la den por válida. Quería dejar eso en claro porque por ahí hay alguna mala interpretación de estas situaciones. O sea, cualquier clase de modificación, para que sea una modificación editorial o bien para que genere una nueva versión de una propuesta, necesita autorización de los moderadores, al igual que algunas otras cuestiones, como por ejemplo las políticas expeditivas. Y habiendo aclarado esto, Tomás, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Franco, ¿estás por ahí? Estoy por acá, sí. Ah, buenísimo. Bueno. Vamos a pasar entonces a la última propuesta que se va a presentar hoy, que es la LAC 2022-2, versión 1. Clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. Y por lo tanto invitamos a Fernando Cu Frediani a presentar la propuesta. Recordamos que el autor tiene 20 minutos para exponer la explicación de la propuesta. Fernando, si estás listo. Sí, ¿escucho? Sí. Ok, vamos. Yo voy a compartir mi pantalla un momento. ¿Se ve? Sí, sí. Muy bien, voy a hablar portugués porque me resulta más fácil expresarme. Esta propuesta, el objetivo de esta propuesta es aclarar en el texto del manual de políticas que el alquiler de recursos de numeración no se acepta en las políticas vigentes. Hoy les presento un breve resumen. Las políticas actuales de la CNIC ya no contemplan como aceptable el alquiler de direcciones como una justificación de necesidad. O sea, si no hay un servicio de conectividad asociado a esa relación, al modelo típico que conocemos, donde el proveedor atribuye pequeños bloques a sus clientes para darles conectividad de Internet. Un punto muy importante dejar bien claro sobre la propuesta es que ella solo explicita este aspecto en el manual de políticas. Por lo tanto, independientemente de que alcance el consenso o no, el alquiler de direcciones IP no llega a ser una justificación válida de necesidades. O sea, no queremos cambiar lo que ya existe, lo que queremos es simplificar este punto en el manual de políticas. Una de las principales motivaciones para presentar esta propuesta es que lamentablemente aún hoy hay un número creciente de personas que practican este tipo de acto contrario al manual de políticas. Algunos quizás lo hagan sin saber y otros no creo no creen que sea una práctica que no es permitida de acuerdo con las políticas vigentes. Quizás basados en un escenario de escasez de IPv4,
Entiendo que con una buena justificación pueden seguir haciéndolo, aunque estén contra las políticas, haciéndolo contra las políticas actuales. Se ve solo. ¿Están viendo mis diapositivas? ¿Las ven bien? Solamente una. Sí, que dice justificativa 1. Vemos una que dice. Me parece que no se escucha. Sí. Sí se escucha. ¿Se te pasó una que decía justificativa 1? Sí, ok. Sí. Vamos a avanzar. Hoy los recursos de Internet son delegados y no son una propiedad. Son recursos cuya intención es que se pueda conectar directamente a sus clientes en base a la justificación de necesidad. Entonces, las direcciones no son un bien, una propiedad con la que se deban hacer negocios, alquileres, préstamos, cesión temporaria. Entonces, cuando deja de existir esa necesidad, sea por el motivo que sea, lo más correcto sería devolver las direcciones al RIR. La otra alternativa es hacer una transferencia de recursos hacia quien realmente los necesita y puede justificarlo. Si el alquiler de direcciones se autorizara, se cambiaría el espíritu original de las políticas, incluso la existencia del RIR, que dejaría de tener importancia. Y si desapareciera el vínculo entre la conectividad y las direcciones, también desaparece el tema de la seguridad, de que los recursos serán utilizados por alguien que no es el titular de los recursos. Entonces, quien recibió la licencia para las direcciones deja de tener el control físico para gestionar esos recursos, filtrarlos y hacer todo lo que sea necesario. Entonces, para que no queden dudas, creemos que esto se tiene que hacer explícito en el manual de políticos, que las direcciones no deben alquilarse de por sí con un servicio de conectividad incluido, sino que tienen que ser un conjunto de servicios, no solo el alquiler de direcciones. Y esos cambios se hacen tomando en cuenta los textos ya existentes en el manual y haciendo algunos ajustes. Hoy, quizás para quien no sabe, la asignación de direcciones IP se hace con una licencia de uso anual. Entonces, se renueva automáticamente siempre que la justificación siga siendo válida, que el uso de los recursos se mantenga de acuerdo con las políticas vigentes. Este es todo el texto, no voy a leerlo completamente. A la izquierda tenemos el texto actual, donde se destaca el modelo de asignación de recursos con validez de un año. Entonces, sigue siendo válido en el momento de la renovación si las políticas se siguen cumpliendo. También que los bloques IP no se deben considerar una propiedad. Eso tiene que estar muy claro. En el texto nuevo mantenemos este esquema de la vigencia anual, siempre que cumplan los requisitos especificados por la política de aquel momento en vigencia, y no, que no deben ser considerados una propiedad. Entonces, la justificación de necesidad implica la necesidad de conectarse directamente a clientes para el uso en nuestra propia infraestructura, que son las justificaciones aceptables. Entonces, el alquiler, o sea, nadie puede pedir un bloque IP para alquilarlo o prestarlo a otro ASN.
y aún en los casos. Es importante citar aquí que no basta tener un servicio de conectividad y tránsito IP si una organización cliente acaba por utilizando esos recursos para anunciar con su propio ASN, igual no sería válido porque esa organización estaría utilizando los recursos como si fuera su titular. Y para ese propósito, tiene capacidad de recibir directamente los recursos de la CNIC, sea mediante una asignación inicial o a través de una transferencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. No confundan con la capacidad de los recursos ser anunciados por otro ASN con los recursos que sean utilizados por otra organización y otro ASN como si hubieran sido recibidos directamente de la CNIC. En los otros RIRs, el alquiler de direcciones tampoco se autoriza y no se acepta como justificación en los manuales de políticas como justificación de necesidad. En RAIPE no se menciona nada sobre el tema. Hicimos la consulta tanto a otros RIRs como a PNIC y a FRINIC y el staff confirmó que, de hecho, no se considera un uso legal el del alquiler de direcciones. En ARIN tampoco se justifica el alquiler de direcciones, si bien allí hay un área gris que luego de asignadas las direcciones no aplican estas sanciones, pero ya existe una propuesta allí en ese mismo sentido. Para dejar bien claro, esto no está en la propuesta actual, en el texto de la propuesta actual, pero lo puse aquí porque lo estoy presentando en portugués y quizás surja alguna duda para algunos. El término en español, alquiler, puede significar alquiler o préstamo. Y para portugués, alquiler es con o sin remuneración, cualquier forma de préstamo. O sea, no puede ser alquilado ni prestado. Eso no justifica el uso. Esta es la primera parte de la presentación. Ahora tenemos el análisis de impacto. Y luego vuelvo para comentar el análisis de impacto y responder las dudas que puedan tener. Desde esta propuesta me aclara que en la agenda del evento se ha publicado también la versión en castellano, por si quieren leerla en castellano. Sí. Bien. Bueno, Fernando, muchas gracias. Invitamos entonces a Mariela Rocha, del staff de la CNIC, para presentar el análisis de impacto. Bueno, gracias. Entonces, el último análisis de impacto del día de hoy. Tenemos 5 comentarios por parte del staff. Voy a ir lento con cada uno de ellos, nombrando como es habitual las partes más importantes. El primero de los comentarios que consideramos que incluir anualmente la justificación de la necesidad genera un alto impacto en la verificación que deba realizar cada uno de los más de 12.000 asociados. Por esta razón, de alguna manera asumimos que no fue la intención de los autores de escribir en la propuesta de la justificación de la necesidad, se deba a volver a chequear junto con la renovación de licencia anual. Asumimos que no fue la intención querer decir eso. El segundo comentario que tenemos es que con respecto a la justificación de la propuesta en sí misma, hay varios conceptos que consideramos equivocados o aseveraciones que están fuera de lo que, del problema a resolver. Por lo tanto, no nos manifestaremos sobre esos puntos específicos en esta justificación.
El tercer comentario es con respecto a la justificación de la necesidad que está en el párrafo 3 de la propuesta. Que queremos comentar que creemos que esta no necesariamente es la misma a través del tiempo y aún así sigue siendo legítima. El cuarto comentario que tenemos es que asumimos que el alcance de la propuesta es para las direcciones IP con un acuerdo de servicios con LACNIC o con alguno de los RIRS, no así para las IPs que son legadas o las IPs que se transfieren desde otros RIRS. El último comentario es que en caso de que esta propuesta se transforme en política, o sea, sea aprobada y se convierta en política, quedará a cargo del staff y el directorio evaluar el mecanismo adecuado de la implementación. Y obviamente se comunicará la fecha aproximada de implementación en la lista, como es habitual. Nuestra recomendación es una sola. Recomendamos algo respecto a la justificación de la necesidad que se nombra en el párrafo 1, y según lo que mencionamos en el primer comentario que les acabo de, el primero de los cinco que les acabo de comentar, sugerimos directamente eliminar el texto donde dice y especialmente la justificación de la necesidad, cuando habla de la renovación. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en los sistemas de registro y otros sistemas del LACNIC? Implica actualización del manual de políticas y la revisión de un proceso de implementación adecuado para el funcionamiento del RIR. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Mariela. Bien. Vamos a iniciar entonces el tiempo. Un momento. Tomás, quiero hacer los agradecimientos de la... Perdón, Fernando, sí. Quiero hacer las aclaraciones de las... bien, rápidamente, solo para aclarar, en cuanto al primer punto del análisis de impacto, no fue absolutamente nuestra intención que la CNIC tuviera que revalidar todas las justificaciones de manera anual. De ningún modo proponíamos algo en ese sentido. La propuesta no indica que el staff tenga que hacer esas verificaciones, dado que como el alquiler de direcciones IP no es una cosa válida, entonces no se considera válido, entonces no hay necesidad de volver a revalidar situaciones que existan, indicios suficientes o cosas que justifiquen que justifiquen que sigue siendo válido como base para la renovación de la licencia anual. De lo contrario, se asume que la justificación sigue siendo válida. O sea, si no surge algo que haga dudar sobre la justificación, se mantiene. En cuanto al tercer punto que se refiere a la justificación que puede cambiar a lo largo del tiempo, puede seguir siendo válida si las políticas actuales no señalan la necesidad de justificar esto como un leasing, como un alquiler. Entonces, como señalé en el punto anterior, si una organización justificó inicialmente las direcciones de manera correcta, pero luego la empresa cambia, liquidó su red, la cerró, y en vez de devolver o transferir los recursos, como está previsto en el manual de políticas, decidiera alquilarlos, ese ya no sería un uso válido, no está de acuerdo con el manual de políticas, por lo tanto no cabría renovar esa licencia de uso en esos bloques. Del mismo modo, si una organización hace una solicitud de un bloque, ya sea una organización nueva, un bloque inicial en lista de espera o para una transferencia y justificar que lo que quiere hacer es alquilarlos o prestarlos, no estaría correcto aceptarlo. Y además, el alcance de la propuesta, consideramos que todos los que firman contrato de prestación de servicio con LACNIC están sujetos a esta política. No hay una discriminación en cuanto al origen de los recursos. Una vez que los recursos
sean de la CNIC asignados a los titulares de los recursos, o si viene a través de una transferencia interRIR o algún otro titular de recursos legados y está registrado en la CNIC, pasan a estar sobre el contrato de prestación de servicios de la CNIC y sí están sujetos a las mismas reglas. Y finalmente, si esta propuesta se transformara en una política, es una decisión de la CNIC la manera de implementar una propuesta, pues la propuesta no desea entrar en detalles operativos. Lo que queremos es solo aclarar en el manual de políticas, de modo que quede muy claro que el alquiler o el préstamo de recursos no se considera una justificación válida en ninguna situación posible. Eso es todo. Entonces, ahora iniciamos el tiempo de discusión, por lo que los invitamos a compartir sus dudas, opiniones o comentarios. Los que estén en Zoom lo pueden hacer levantando la mano o en la casilla Q&A. Nuevamente, no en el chat, sino en la casilla Q&A. Esa casilla se encuentra en la parte inferior del cliente Zoom y la gente que está aquí en sala se puede acercar a los micrófonos. Cada pregunta cuenta con hasta 2 minutos para ser formulada y el autor puede responderlas hasta en 2 minutos. Pueden levantar la mano también en el Zoom. Sí. Wesley. Wesley Correa, de Telecom Entrenamientos. Gracias por la propuesta, Fernando. Yo tengo algunas dudas que me gustaría entender un poco más. Yo quiero creer que el problema realmente a resolverse sería de la renta o del alquiler de los recursos de numeración. Y en ese punto, por ejemplo, si ponemos, como está aquí en el párrafo 1, la necesidad de realmente justificar que el ISP o el detentor de los recursos necesita de estos recursos anualmente para renovación de la membresía, eso me parece un poco complicado, porque como ya evaluado por el análisis de impacto, es algo que va a onerar demasiado todo el proceso del ACNIC. Y una pregunta adicional, obviamente basado en lo que es la propuesta de la política, es que en el caso, por ejemplo, de que haya una denuncia, hayan evidencias, ¿cómo el autor piensa que el ACNIC debe actuar en estos casos? ¿Cómo policía de Internet, como fiscalía de Internet, como un juez de Internet que le deba a tomar los recursos? ¿Cómo el autor propone o sugiere que se haga eso? Gracias. Fernando. Sí, muy bien. Muy bien, Wesley, gracias por las preguntas. La primera pregunta en cuanto a la necesidad de justificación, como dije, no cambiar nada, lo que existe hoy no va a crear procedimientos nuevos para que la CNIC tenga que hacer verificaciones aleatorias de necesidades o solicite a los titulares de los recursos algo nuevo. Si no hubiera ninguna sospecha o un indicio que la CNIC o los NIRS consideren necesario solicitar esa nueva justificación, no habrá necesidad de hacerlo. El objetivo de la propuesta es tan solo que quede claro que el alquiler o el préstamo de direcciones de una organización, que es un sistema autónomo que puede recibir esas asignaciones directamente de la CNIC, que no lo reciba de otra organización que no le da uso a esos recursos. Es diferente de los casos donde hay un típico proveedor de Internet que está asignando bloques pequeños para otras empresas, barra 27, 28. No se trata de lo mismo, porque en ese caso está cumpliendo la justificación con la que obtuvo el bloque. Entonces, no hay nada en ese sentido, no se va a crear nada nuevo. Y el segundo punto, perdón, me lo olvidé. Olvidé cuál era. En el caso de que haya evidencia clara de que la persona que tiene los recursos los está alquilando o prestando esos recursos, ¿cómo crees que la CNIC debe actuar en ese caso?
Perfecto, muy sencillo. Debe actuar de la misma manera como está actuando hoy la CNIC y los NIRS. Van a evaluar de acuerdo con sus propios criterios si esa información o esos indicios que se les acercaron son suficientes para justificar que la CNIC solicite a aquel titular de recursos que justifique su necesidad, si su justificación sigue válida de acuerdo con lo que les habían asignado originalmente y de acuerdo con el manual de políticas actual. Cabe exclusivamente a la CNIC decidir si va a dar inicio a un proceso para solicitar la devolución o no. Bueno, Franco, ¿alguna mano levantada, algún Q&A? Sí. Acá tenemos el primer Q&A. Es de Ricardo Patara. Dice, en contra, comprendo la idea, comparto la preocupación. Hoy por hoy no veo necesario el texto, pues la CNIC y los NIRS ya toman acción cuando denuncias. El texto, como indicado, da a entender que hay sí la obligación de revisar todas las asignaciones. Fernando. ¿Paso? Sí. Sí. El problema, Ricardo, es que eso no está bien explicitado. El problema, Ricardo, es que eso no está explícito en el texto, genera confusión y da margen a muchos para utilizar esta confusión para hacer este alquiler o préstamo de direcciones IP. Entonces creo que es positivo ponerlo claramente en el texto. Incluso eso puede ayudar a la CNIC y a los NIRS, si hubiera una disputa judicial, a tenerlo de manera muy clara, que no haya margen de duda, para que si eso termina en una disputa judicial, que la CNIC, los NIRS puedan ser exitosos en señalar que eso no está permitido, que no se permite en las políticas. Entonces, nuestra intención no es mudar el sentido, tan solo hacerlo más claro para que no haya lugar a dudas en este momento de escasez de IPv4 que ha estimulado a las personas a realizar este tipo de prácticas. Muy bien. Veo ali que en su propuesta. Veo que en la propuesta pusiste en el texto actual el 2321 y el 441, y luego en el texto nuevo no pones nada en relación a esos dos puntos. Me queda la duda de qué tipo de cambio estás haciendo al texto actual. Creo que ninguno, solo para que me quede claro. Y en tu explicación, de alguna manera impides que apoyemos tu política porque tú mismo pones en duda la definición del término alquiler. Para mí el alquiler es una situación en que hay una compensación monetaria y de la manera como tú lo explicas podría ser un préstamo. Entonces yo veo algunos casos donde el control de esto es bastante difícil. Se puede recibir alguna cosa, validarlo en el ROA, anunciarlo por otro sistema autónomo que tenga menor preferencia que aquel que lo prestó, y ahí va a fallar ese control. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. En relación a los puntos del texto actual y el texto nuevo, nosotros tan solo refraseamos la manera como se escribió, pero el sentido, el significado es el mismo. Si lograras ser un poco más específico en cuanto al texto actual que consideras que es necesario mantener en el texto propuesto, podemos evaluar. En otro punto ya lo estamos evaluando. Vamos a presentar una segunda versión. Pero estamos abiertos a hacer cualquier ajuste que sea necesario para mantener partes del texto actual que nosotros decidimos cambiar creyendo que quedaría más claro. En cuanto al otro punto del alquiler o el préstamo, es solo por una cuestión idiomática, porque en español el tema la palabra alquiler se entiende como un uso que tiene pago o no. El préstamo puede ser sin pago, pero ¿cuál es el problema? A veces puede haber relaciones entre empresas cercanas, o sea, que tienen una relación comercial muy cercana,
y una no necesariamente va a ser un contrato de alquiler de las direcciones, va a recibirlas, pero se las va a prestar a otros y eso tampoco se debe permitir porque los recursos no son para prestar. A veces empresas de un mismo grupo económico, lo correcto es transferir esas direcciones de una organización a otra para que ella pueda utilizarla para su propio uso, para conectarlo con sus clientes. Solo para dejar claro que una u otra situación al final son lo mismo, significan lo mismo. Lo importante, Pedro, es que los recursos se utilicen, los utilice el titular del recurso, ya sea para utilizarlo en su infraestructura interna o para conectar a sus clientes que no tienen cómo recibir las direcciones directamente del ACNIC. Si va a haber un contrato de alquiler o no, es menos importante. Solo para decir que no sería válido en ninguno de los casos. Franco, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Aquí van ahí? Tenemos un participante con la mano levantada, Jordi Palet. Ok, adelante, Jordi. Quería agregar como autor y también como miembro de la comunidad una información que quizás responde también a lo que comentó Ricardo y lo que comentó Wesley. Vamos a ver, tenemos aprobada una política desde hace 2 o 3 años, que es la sección 7 del manual, que ya nos dice que el ACNIC tiene que verificar que las políticas se cumplen en definitiva. ¿Okay? Entonces, en nuestra propuesta no hemos incorporado nada al respecto de ningún tipo de verificación porque no hace falta, porque ya está en el manual. Es decir, cualquier incumplimiento de las políticas, si es continuado o reiterado, puede suponer la revocación de los recursos, la devolución, etcétera. Obviamente se da oportunidades para corregir la situación. Por eso, en ningún caso, ni era nuestra intención, ni por mucho que leemos el texto de la propuesta, podemos interpretar que estamos diciendo eso, porque eso ya está en el manual en otra sección. Entonces, no es que queramos decir que a partir de este momento la ACNIC tiene que verificar cada vez que se haga la renovación anual, sino que la ACNIC, precisamente por la sección 7 del manual, tiene que incorporar en la medida de lo posible procedimientos automáticos para comprobar que las políticas se están cumpliendo. ¿Cuándo implementa esos procedimientos la ACNIC, etcétera, etcétera? Bueno, pues la implementación de la sección 7 se está haciendo por fases. Y yo entiendo que no es tan complejo poner un procedimiento automático para saber si quien está anunciando los recursos es realmente un cliente del cliente de la ACNIC, valga la redundancia, o es otra entidad y por tanto eso pone de manifiesto que hay un alquiler o un préstamo. ¿Okay? Simplemente eso, creo que con eso se responde a varias de las cuestiones que han surgido, por aclararlo un poco y por poner también la nota en castellano, que hasta ahora está todo en portugués. Gracias. Gracias, Jordi. Pedro. Fernando, los puntos que pusiste en el texto actual son los puntos del texto original y deberías presentar los cambios en el texto nuevo. En el texto actual pusiste los puntos ítems 3.2.1 y 4.4.1, a menos que me equivoque. Y en el nuevo no cambias esos dos ítems, solamente eso. ¿Puedo dejar Jordi que explique mejor eso? A los moderadores me dirijo. Si Jordi puede explicar. Nosotros estamos apenas reenumerando algunos puntos del texto. Por eso dice omitir y reenumerar las siguientes secciones. Pero el contenido en sí es básicamente el mismo. Capaz que Jordi puede explicar rápidamente. A ver, básicamente lo que hacemos aquí es que había un texto que es la sección 2.3.2.1 que explicaba con un solo párrafo que las direcciones IPv4 son delegadas y en cambio en la sección de IPv6 explicaba lo mismo con varios párrafos, con un texto más complejo, pero para IPv6. Y lo que hemos hecho es que eliminamos esos párrafos en la sección de IPv4 y en la de IPv6 y unificamos un texto que bajo nuestro punto de vista comprende los dos grupos de textos que había para IPv4 y para IPv6. Es decir, la intención no es cambiar o quitar o poner, sino unificarlo en un solo texto y por eso lo llevamos a la parte 1 del manual
que, como he explicado también en la primera propuesta de hoy, consideramos que ya contiene un mandato y por tanto lo llamamos definiciones y mandatos, y ahí volvemos a la discusión de si tienen que ser dos secciones, etcétera, pero eso no afecta al fondo de la cuestión de la propuesta, creo yo. No sé si con eso he contestado bien a la duda que tenía Pedro, creo que sí. Gracias, Jordi. Antes de volver a pasar, Mariela. Sí, hola. Solamente quería aclarar más que nada con lo que se estaba diciendo hace unos minutos. Entendemos que cuando se habla de alquiler se supone un pago. Si no hay un pago involucrado, entonces hablamos de comodato, no de alquiler. Eso solo. Gracias, Mariela. Todo bien. Si for necesario. Si es necesario, podemos cambiar el texto para dejar más claro, para que ninguna de las dos situaciones se permitan. No estoy de acuerdo con esa afirmación. El alquiler puede ser por una cuota cero, ¿okay? Es decir, alquiler no manifiesta que haya una compensación económica ni de ningún otro tipo. En cualquier caso, si encontramos una palabra mejor, no hay ningún problema, pero no puede haber un préstamo con un valor cero, es equivalente a un alquiler con un valor cero. Es exactamente lo mismo. Franco, ¿tenemos algo en el Q&A o chat? Sí, tenemos una pregunta en el Q&A de Ricardo Patara. Sí. Dice, quisiera decir nuevamente que sigo en contra del texto. En especial, pues como está escrito, da a entender que los RIF o NIRS tienen que validar todas las asignaciones anualmente. Ok, Ricardo, como dije durante la presentación. Ricardo, como dije en la presentación, no es nuestra intención. Y si esto no quedó claro en el texto, yo pido por favor que envíen el mail a la lista con una sugerencia del texto. Jordi y yo vamos a analizar para ver si hay otra forma de dejarlo más explícito y que dé garantías y seguridad. Capaz que no es necesario hacer eso, pero nosotros queremos dejar bien claro que no queremos cambiar la forma actual de que la CNIC, ni los NIRS o RIRS hagan ninguna validación de justificación, sino se basa en una denuncia o en indicios que justifiquen según los mismos criterios de la CNIC o de los NIRS. Eduardo Jiménez, de Arechaga. Yo soy el asesor legal de la CNIC. Solo quería hacer una aclaración técnica. El comodato sin precio, o sea, gratuito, perdón, el alquiler sin precio, lo que se conoce como alquiler sin precio, el término jurídico exacto es comodato. O sea, que vale la aclaración, así está establecido en el Código Civil Uruguayo y creo que en la mayoría de los códigos civiles de la región. Muchas gracias. Todo bien, de cualquier forma estamos abiertos a hacer los ajustes necesarios. Era só importante dejar esos puntos claros, que no es apenas cuando existe pagamento. Queremos dejar nada más que los puntos claros, que no es solamente cuando existe el pago. De Ricardo Michonet dice, tengo también una consulta en el tercer párrafo. Espera, Franco, entonces, porque Ricardo ya habló, sí. Y tenemos una persona en el micrófono que todavía no habló. Perdón. Oscar. Bueno, perdón, Oscar Robles, staff de la CNIC. Algo que surgió posterior a nuestro análisis de impacto y que aprovechamos para mencionarlo antes de que avance esta propuesta es el término leasing y alquiler no necesariamente significa lo mismo en todos lados. Entonces, nuestra sugerencia es uniformar términos, es uno o es otro, para saber de qué estamos hablando. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Ahora sí, pasemos a lo de Patara, por favor. Tengo también una consulta en el tercer párrafo, dice Ricardo, en donde dice, por tanto, no se considera aceptable ni justifica necesidad el alquiler de direcciones si las mismas no forman parte de un conjunto de servicios basados, como mínimo, en la conectividad directa. Y remarca, entre comillas, donde dice, si las mismas no forman parte de un servicio. Su pregunta va sobre ese punto y dice, ¿se está diciendo que las direcciones son servicios? No. No es un servicio. No es un servicio.
Normalmente una relación entre un ISP y su cliente de conectividad, bueno, tenemos que pensar en un cliente corporativo, por ejemplo, puede ser otro ISP sin asignaciones propias de la CNIC o una empresa, un end user, un usuario final, como conocemos, y tienen las asignaciones propias de la CNIC. Allí existe un conjunto basado en la conectividad, conjunto de servicios. El problema que vemos en las relaciones de préstamos o alquiler de bloques es que dos ASN diferentes que no tienen ningún tipo de relación comercial, ninguno brinda servicios al otro, y la única relación entre ellos es que uno alquila sus bloques IPv4 al otro para que el otro pueda anunciar con su propio ASN, teniendo la capacidad de recibir ese bloque directamente de la CNIC, sea a través de una transferencia o de una asignación. Pero apenas para decir que normalmente se espera una conectividad directa. Si no existe esa conectividad directa entre las empresas, bueno, ya es un indicio muy fuerte de que hay una violación de las políticas en una relación de alquiler de recursos donde eso no se permite. Están diciendo que se cortó mientras vos explicabas lo que dijiste al micrófono, si lo podés repetir, por favor. Voy a intentar decir lo mismo y quizás ser un poco más claro. El término jurídico de, digamos, el préstamo o el alquiler sin precio, digamos, no sé, uno le presta a un amigo la bicicleta, es comodato. Así está establecido en el Código Civil Uruguayo, que es el más relevante a la CNIC porque se aplica a la legislación uruguaya, pero no es una excepción Uruguay, está establecido en la mayoría de los códigos civiles, sí, en un modelo francés que se ha establecido por toda la región, o sea que estaría casi 100% seguro que es el mismo concepto en toda la región. Gracias. Muchas gracias. Bien, no tenemos más gente en el micrófono. Franco, ¿alguna última Q&A o mano? Por acá no tenemos nada más. ¿Están bien? Bueno, entonces, vuelvo al teleprompter. Tomás. Sí, Fernando. Sí. No sé si habrá más comentarios, si no, me gustaría hacer una aclaración final. Muy bien. Si no hay más comentarios o preguntas, me gustaría hacer una aclaración final. Sí, gracias. Entonces, para finalizar, solo quisiera reforzar la intención, dejar claro en el manual de políticas algo que ya no se permite hoy, y que aquellos que eventualmente no estén en favor de esta propuesta, piensen que el objetivo es hacer cumplir algo que nosotros entendemos que es positivo para toda la comunidad, que garantizar que los recursos van en forma justa, ecuánime, hacia aquellos que tienen la necesidad, no necesariamente aquellos que pueden pagar más. No sería justo que determinadas organizaciones mantuvieran más y más asignaciones de direcciones IP bajo su responsabilidad solamente para alquiler, o sea, para comercializar esas direcciones, mientras otras organizaciones, muchas otras organizaciones, tienen fuertes justificaciones, principalmente las nuevas, y no tienen acceso a esas direcciones. Entonces, para hacer con que esa práctica sea más justa, si hay una justificación de una organización para recibir determinado bloque, se puede utilizar las transferencias y hacerlo dentro, siguiendo las políticas, pero no a través del alquiler. Y finalmente, para terminar esta presentación, me gustaría rápidamente de agradecer a Ariel Weger por su tiempo como moderador de PDP, por todo su trabajo, su dedicación, su tranquilidad y la neutralidad también para conducir las actividades del PDP para todos nosotros. Muchas gracias por servir a la comunidad, Ariel. Le voy a dar el beso que me dijiste que le dé.
Muchas gracias, Fernando. Bien, gracias a todos por compartir su opinión. Tenemos una mano levantada. Franco, sí, Franco. Tenemos la última, Franco. Dale, la última, sí. Bien, Jordi. Un comentario, atendiendo a lo que dijo Fernando, busqué ahora como dato, ahora lo entendí, y también al comentario que hizo Óscar. Yo creo que sería interesante tener una pequeña actualización, si fuera posible, del análisis de impacto, explicando esta terminología, porque si hacemos una nueva versión, pues ya lo tenemos en cuenta. Bajo mi punto de vista, sigue siendo equivalente en castellano, por lo menos lo que he encontrado en estos pocos minutos. Leasing y arrendamiento o alquiler son términos, son sinónimos. Y sigo encontrando información jurídica que me dice que puede haber un leasing sin precio o sin renta. Entonces creo que sería importante aclararlo, sobre todo si tenemos que ir a una nueva versión, antes de que hagamos la nueva versión. Gracias. Óscar. Nuevamente Óscar Robles, staff de la ACNIC. Según la RAE, ni siquiera es una traducción propia, según la RAE, leasing es un alquiler con la opción de compra al final de ese alquiler. Y esta es la RAE. No sé si hay algún tema ahí que esté viendo otro diccionario. No puedo ayudar ahí. Bueno, muchas gracias por las aclaraciones. Sirve para el bingo lo de la RAE. Sirve para el bingo. Los que tenían RAE en el bingo, lamento no tener más premios. Bien, bueno. Muchas gracias por las opiniones, los comentarios, definiciones. Me borraste el teleprompter. Ay, perdón. Vamos ahora a medir la temperatura de la sala para tener en cuenta a la hora de medir el consenso. Les recordamos que por más que la herramienta Zoom diga que se debe votar, nosotros no votamos, sino que sondeamos o medimos la temperatura de la sala. El resultado de la encuesta no indica que una propuesta pase a consenso o no. El consenso se evalúa con los comentarios aquí presentes, los comentarios que se han hecho en el Zoom, en el Q&A y los que han levantado la mano, y la lista de correos. ¿Sí? De ninguna manera la temperatura debe ser considerada como un proceso de votación nuevamente. Así que junto con el staff de la CNIC vamos a proceder al sondeo de la sala y el poll en Zoom. Los que estén a favor de la propuesta, por favor levanten su mano. Muchas gracias. Los que estén en contra de la propuesta, por favor, levanten su mano. Me avisa el staff cuando haya contado. La pueden bajar, por favor. Y los que se abstengan, levanten la mano, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. La propuesta LAC 2022-2, versión 1, clarificación, el alquiler de recursos no está aceptado en las políticas vigentes. Cumple sus 8 semanas de discusión el día 30 de mayo de 2022. Por lo que a partir de ese día y hasta dentro de 2 semanas, los moderadores comunicaremos a la comunidad si la propuesta llegó a consenso. Por lo que los invitamos a seguir su discusión y enviar correos en la lista de políticas. Gracias, Fernando, por muchas gracias. Tu participación y Jordi también. Gracias. Muchas gracias.